Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la nuevamente Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Bienvenidos amigos que nos siguen en las redes sociales a su micro noticiero live de Radio Darío, una producción muy especial que es propia de Radio Darío para darle a conocer a ustedes de los temas más relevantes en el acontecer local, nacional e internacional. Y es que hoy, como ustedes ya saben, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington DC, donde expertos piden la Carta Democrática de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. Por su parte, estuvo excelente, Darío Noticias, expertos, la intervención que hiciera Aidés Castillo, miembro del Consejo Político de la Unidad o de la Alianza Cívica, mejor dicho. Aidés afirmó y expuso sobre las violaciones a lo constitucional que hemos vivido en Nicaragua por el gobierno de Ortega. Según ella, Aidés Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de la Segovia y una de las víctimas de la represión en Nicaragua que se vio obligada a exiliarse, da testimonio. Lo que ha vivido en Nicaragua denuncia la represión contra las protestas civiles, las violaciones a los derechos humanos de las presas y presos políticos. Ondear la bandera de nuestro país es causa de muerte, cárcel y exilio, dijo Castillo. Desde que Ortega regresó al poder, la ciudadana, o mejor dicho, la ciudadanía, ha estado sumersa en esta violación de los derechos humanos y denunció también la persecución de las organizaciones de mujeres por el apoyo a la denuncia de la hijastra de Ortega, Zoila América, quien lo denunció por abuso sexual desde niña. Insistió en denunciar la encarcelación de las personas que participaron en las protestas civiles. Demandó a la comunidad internacional actuar e instó al Consejo Permanente a emitir una resolución que convoque a una asamblea que reúna a los cancilleres para la aplicación de la Carta Democrática, o mejor dicho, la Carta Democrática Interamericana Nicaragua. Pidió conformar una delegación de la ONU, de la Unión Europea y otros organismos internacionales para buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua. Un gobierno que asesina a su pueblo por demandar derecho es un gobierno que perdió total ilegitimidad, dijo Castillo. Castillo terminó su intervención clamando ayuda y evidentemente está afectada emocionalmente. Esta fue la intervención de Aidés Castillo en este debate internacional que se está haciendo a un año de la crisis de Nicaragua. Como sabemos, ya se cumplió y ya se había dicho previamente que se iba a dar esta sesión extraordinaria de la OEA. En otros temas importantes, siempre aquí en el micronoticiero live de Radio Darío tenemos un comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno, un comunicado donde el GRU, ante la mesa de negociación, el jueves 25 de abril de 2019 emitió este comunicado donde dice que la delegación del GRU ha comunicado con todo reconocimiento a los señores testigos y garantes que estará mañana, es decir, hoy viernes 26, desde las 10 de la mañana, ya mejor dicho, ya están en el INCAE, en la mesa de negociación, esperando que la contraparte asista para continuar las conversaciones. De acuerdo a este comunicado, sigue diciendo que aseguramos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que, así como nos hemos comprometido a cumplir a las familias nicaragüenses que deseamos paz, estabilidad y trabajo, con la bendición de Dios cumpliremos, según el comunicado. La delegación del GRU ante la mesa de negociación saluda a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional, reafirmando el compromiso de nuestro gobierno de continuar desarrollando todos nuestros esfuerzos
para que la mesa de negociación alcance los resultados necesarios para el bien de Nicaragua. Por su parte, la Alianza Cívica ha dicho que no asistirá a esta invitación o a la mesa de negociación porque el gobierno de Ortega no ha cumplido los acuerdos firmados que se han dado en la mesa de negociación. Otro tema importante aquí en Radio Darío que tenemos para ustedes, amigos que nos siguen en las redes sociales, y es que Michael Haley dijo que el sector de producción, mejor dicho, los productores no tienen proyecciones y también dice que están siendo muy afectados ante el no financiamiento de los bancos para el sector agrícola. Vamos a ver detalles con Michael Haley, quien nos dice sobre la situación que está viviendo el sector agrícola. Darío Noticias. El sector productivo este año va a estar más afectado que lo que estuvo el año pasado. Y no solo es por el problema sociopolítico, ¿verdad?, que estamos viviendo, porque eso fue el año pasado. Hoy por hoy tenés que tirarle otros componentes más, que son, como te dije, la reforma tributaria, la reforma del INSS, la subida de los combustibles, la subida de lo que es la parte energética y, al mismo tiempo, la baja de los mercados internacionales. Si vos analizás en los mercados internacionales, ahorita los mercados no son los más atractivos. Tener rubros como el café, que ya está perdiendo $40 por quintal, ¿verdad? El maní, ¿me entendés?, no se queda atrás, pero el maní, el problema del maní no es el precio internacional. El problema que tiene el maní es la subida de los costos de producción y pierde competitividad ante el mercado internacional. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que nos está afectando. Y cuando se te compone, encima de eso, tenemos una incertidumbre por un invierno, porque muchos de estos rubros no son de riego, son de invierno. Por lo tanto, cuando tenemos una incertidumbre cómo va a ser el invierno, el productor toma en cuenta todo esto, lo que es financiamiento, todos estos tipos de cosas, para hacer un análisis para ver si él siembra. Pero aquí tenés productores en maní que sacan 90 quintales por manzana y tenés productores en maní que sacan 55 quintales por manzana. Y la ficha de costo, lo que nos está diciendo en el maní, que hoy por hoy necesitas alrededor de 70 quintales por manzana para poderle hacer frente al pago de este financiamiento. Entonces el productor que produce 55 quintales no va a sembrar, ¿verdad? Porque nadie siembra para perder, ¿verdad? Entonces esto te crea, ¿verdad?, una burbuja que es lo que estamos nosotros preocupados, especialmente como PANI, en el tema de cómo podemos ayudarle a estos productores para mejorar sus condiciones. Pero al final de cuentas esto está en manos del gobierno. El gobierno pasó estas leyes, el gobierno ha subido los combustibles, el gobierno ha subido la energía. Por lo tanto, esto te afecta a todo lo que es la cadena del sector productivo y por eso es que estamos teniendo estos problemas. Nosotros creemos que el sector productivo este año va a disminuir en un gran porcentaje, no te puedo dar el porcentaje, pero va a disminuir en un gran porcentaje lo que es la intención de siembra. Darío Noticias. Gracias, amigos televidentes de las redes sociales, por continuar con nosotros informándose a esta hora cuando el reloj marca las 10:42 de la mañana. Y es que tenemos una importante información de último minuto, y es que Estados Unidos sanciona al canciller Jorge Arriaza, venezolano, el canciller de Nicolás Maduro. Esta información es de último minuto, como reitero. Estas sanciones se suman a las que anteriormente impuso Estados Unidos a 70 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos ministros, gobernadores y militares. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, sancionó este viernes al canciller venezolano Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, y a la jueza Carol Padilla, indicó en un comunicado la entidad estadounidense. Esa información es de último minuto, y es que el secretario del Tesoro estadounidense aseguró que Estados Unidos estará atento a la situación que atraviesa Venezuela mientras el régimen ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano, de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia. Como resultado de las sanciones de hoy, todas las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que tengan, de forma directa o indirecta, en un porcentaje del 50% más que estén en Estados Unidos o en posición
o en control de personas en Estados Unidos queden bloqueadas, indicó el Departamento del Tesoro. Estados Unidos reiteró que estas sanciones no tienen por qué ser permanentes y tienen como objetivo un cambio del comportamiento. Esta es una sanción más a uno de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Información de último momento que tenemos aquí en su noticiero Live de Radio Darío, un noticiero que siempre está dándole a conocer a ustedes informaciones relevantes en el contexto local, nacional e internacional. Pero tenemos otra noticia importante, y es que un tema que a todos los nicaragüenses, las familias nicaragüenses, se han sentido con incertidumbre ante este nuevo, digamos, comunicado o esta nueva control de remesa que está haciendo el gobierno de Ortega, que causará informalidad. Y es que el experto del organismo internacional Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dice que el control que está estableciendo el gobierno de Nicaragua sobre las remesas, es decir, familiares, es un instrumento político y no monetario. Con el propósito de monitorear las transferencias de recursos al país, y es propio de un estado policial, según el experto del Organismo Internacional de Diálogo Interamericano. Sigue diciendo que es una normativa oficial publicada esta semana en la Gaceta, manda a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, las transacciones mensuales, nacionales e internacionales, mayores de 500, o mejor dicho, aquí tenemos mayores de 5.000 córdobas, y las remesas familiares mayores de 500 dólares o su equivalente en Córdoba. Orozco, investigador de Diálogo Interamericano con sede en Washington, destacó que ese tipo de medidas tendrá como consecuencia el aumento de la informalidad en las transacciones de remesas de los nicaragüenses, la intimidación y mayor inseguridad ciudadana. Todo este es el comportamiento de incertidumbre que está generando este nuevo anuncio del gobierno del control de las remesas. Y sigue diciendo el experto que esta es una política muy infrecuente en países receptores de remesas. Aumentar la informalidad en el pago de remesas va en detrimento, es decir, de los receptores, porque hará más cara la divisa, podrá crear un mercado informal y paralelo, es decir, de dólares que podrían ser capitalizados por grupos criminales como método para lavar dinero, advirtió Manuel Orozco. La UAF obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, según ellos, transacciones en efectivo, transferencia de fondos nacionales o internacionales, detección e movilización de activos, ventas, ganadores, o mejor dicho, ganadores de premios y apuestas, operaciones mensuales de bienes y raíces, venta nacional y exportación de oro, bienes de fideicomiso, como dice el experto, venta de automotores nuevos o usados y ausencia de información de interés. Este es el clima o el ambiente que se está viviendo en las familias nicaragüenses ante este control que va a tener el gobierno de Ortega, que ha dicho, en las remesas familiares de los nicaragüenses, que también va a afectar el clima de los negocios. Juan Sebastián Chamorro dijo también, por su parte, que quien es director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, dijo sobre esta exposición del experto que el aumento, o mejor dicho, el aumento de este control de las remesas del gobierno, como es el control que está haciendo, es contraproducente para el clima de negocio en Nicaragua. Esa es la situación
que se está viviendo en Nicaragua ante este control de la remesa que el gobierno de Ortega ha dicho que va a tener. Bueno, estas son las informaciones que hemos compartido con ustedes a esta hora. Ya el reloj marca las 10:48 de la mañana. Vamos a invitarles que siempre estén pendientes de lo que estamos publicando en todas las redes sociales de Radio Darío, porque estamos actualizando esas informaciones de lo que está sucediendo en lo local, en León, Chinandega, a nivel nacional y también en el contexto internacional, porque aún sigue el debate que se está llevando a cabo sobre la situación Estado de Democracia de Nicaragua en la OEA. Muchas gracias, estuvo con ustedes Janet Rodríguez y les esperamos más tarde una nueva edición de su micro noticiero light de Radio Darío. Buenas. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mañana. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.